Tampoco quiero en estos momentos darles cátedra de ninguna asignatura, porque ahora ustedes ya no quieren clases ni de lengua, ni de matemática, ni de psicología, ni mucho menos de filosofía, ¿no? Porque es probable que hoy estén ansiosos buscando a alguien que les dé clases de vida. Pero ¿saben qué? Nadie puede enseñarles a vivir, porque vivir implica una experiencia propia, una vivencia personal de cada uno. Y en la escuela de la existencia nunca dejamos de ser aprendices. Por más que la gente sepa o haya vivido, lo que siempre falta por aprender es infinito. Sé que sienten alegría por lo logrado y quizá alguna lágrima se escapa también por lo que están dejando atrás. Y también vislumbro algo de miedo, y es totalmente comprensible. Esta es la hora de enfrentarse a lo que está ahí afuera, a un mundo nada simple, un mundo que iguala, adormece conciencias y hace callar. Nosotros los adultos, a lo sumo les podemos ofrecer nuestra experiencia. Sabemos que lo que finalmente educa no es la palabra que dice ideas, sino el ejemplo.